Testing, 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 testing. Testing, 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 testing. Testing, 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 testing. Hello, Afid. Hello, David. Can you hear me? Hello, hello. Hey guys, how are you? Hello. This is a unit number 8. Esta es unit number 8. Y vamos a darle un repaso a lo que contiene unit number 8. ¿Sale? Para eso les preparé una pequeña presentación. Este material se los voy a enviar. No se preocupen. Vamos a compartirles. Ustedes me dicen si ya lo pueden ver. Tiene que decir unit number 9. Can you see it? ¿Ya lo pueden ver? ¿Ya? Ok. ¿Afit todavía anda ahí o ya se fue también Afit? Denos una señal de que sigue aquí. No, pues no. Ok. Vamos a seguir entonces. Unit number 9 is nature. ¿Sale? Unit number 9 is nature. Entonces, para revisar un poquito de unit number 9, les voy a compartir lo que tenemos en su libro. En su libro tenemos algo como esto. ¿Sí lo alcanzan a ver? Ok. Ok, entonces, unit number 9, empezamos a verlo con ustedes en la clase anterior, me parece, pero vamos a darle un repasote. Unit number 9 is about nature, ¿sale? Sobre vocabulario sobre nature. Y aquí tenemos un cuadrito con vocabulary nature, ¿sale? La primera palabra de nuestro cuadrito dice mountain range. Ajá. Mountain range es una sierra. ¿Sale? Es un conjunto de montañas que forman una sierra, ¿sale? Luego tenemos, ¿qué lake. Palabra sigue? Lake. Muy bien. Luego tenemos... Wonderful. Waterfall. Muy bien. Después tenemos river, desert, ocean, and rainforest. ¿Ok? Este es vocabulario de esta unidad. No se preocupen, vamos a pasar sobre él. De hecho, tenemos un photobank en esta unidad. Let's go to the photobank. Y en el photobank tenemos vocabulary, ¿sale? Aquí está nature. Entonces, tenemos diferentes landscapes. Esto que están viendo se llama landscape, ¿sale? Es una vista. Entonces, el primero dice... Permítanme. Por ejemplo, Edgar, si alcanza a ver el primero... Ocean. Ocean. Muy bien. Ocean. Ocean. Ok. Luego tenemos... ¿qué sigue? Lake. Lake. Ok. Después tenemos... River. River. Muy bien. Tenemos river. Luego tenemos... Waterfall. Waterfall. Muy bien. Luego tenemos mountain range. ¿Pueden uh-huh. decir mountain range? Mountain range. Ok. Es muy común que los escucho decir mountain, pero esta suena más como mountain, ¿sale? Ok. Mountain. Luego tenemos mountain.
Desert. Desert. Luego tenemos glacier. 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 Muy bien. Luego tenemos rainforest. 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 Y por último tenemos coastline. Coastline. Muy bien, este es un coastline, como en Acapulco, ¿no? Es un coastline. Ah, sí. Ok, ahora vamos a regresar a nuestra actividad. Ok. Muy bien. En esta unidad tenemos un pequeño audio. El audio sí es un poquito de escuchar, así que se los voy a enviar por WhatsApp para que lo escuchen con calma. Pero sí me interesa ver, por ejemplo, description. Can you describe in picture number one, in picture A, what do you see? Kevin, what do you see? Son como botellas o algo así, ¿no? How do you say botellas in English? No lo sé, I don't know. How do you say botellas? Ok, vamos a preguntarle a Fit. How do you say botellas in English? Bottle. Bottles, muy bien. Bottles. Bottles. Pero estas no son cualquier clase de bottles. ¿Qué material es ese? Reciclable. Ok, recycled bottles, pero específicamente son PET bottles, ¿no? Ok. Son PET bottles. Ok, and what do you see? Children, men, building girls. House. Pero ¿qué ven? Son children, men. Otra vez, Rosario, perdón, no la escuché. Woman. Ok, they're women, ¿no? Si son varias, son women. 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 Yes, they're building. Women are building a house, ¿no? Women are building a house. And they're using recycled material. Okay? That is picture number one. Picture number two. Picture number two, what do you see? Discotheque? Yes, it's a nightclub, a discotheque, yes. Se ve que les gusta la bailada, ¿no? Are they eating? Are they talking? What are they doing? They are... Dance? They're dancing. Dance? Yes, they're dancing. They're dancing. I'm yes. Thinking. And what about the last one? What about letter Z? That's a river. Yes, it's a river. And what do you see? Do you see people? Can you see people there? ¿No hay gente ahí? Yeah. Yeah, there are people, no? There are trees. There are rocks. There is a bridge, there are cars, there are a lot of things. ¿Sale? So let me give you a little bit more of information. In the first picture where the women are building, in the first picture, it's a recycling project, okay? They're using recycled material. What is the reason? To preserve the environment, to help the environment. In picture number two, we have a nightclub, yes, but they are using green energy. So green energy is safer, is more, I mean, it's cleaner, and it's better than normal energy. En este proyecto, así de lo que van a escuchar en el audio es que el piso de este nightclub genera la energía que ilumina todo el discotheque, ¿sale? Están utilizando kinetic movement to create electric energy. ¿Sale? Ese es green energy. And the last one, it's a design. ¿Recuerdan lo que significaba highway? What is highway? Okay, highway es una carretera. In picture number three, and let us see, eso que ven, era un highway, but they changed it. They changed the highway into an artificial river. That is an artificial river in the middle of the city. Entonces, imagínense cuántos cambios generó, ¿no? De que tenemos un highway en la ciudad
y se convierte en un artificial river. La gente puede walk, take pictures, visiting and relax. ¿Sale? Yo creo que Puebla necesita algunos de esos. Okay, all of those are projects to preserve the environment, to help the environment. Pero lo que vamos a ver en esta unidad, lo que nos interesa aparte del vocabulario de environment, es comparatives, ¿sale? Son comparatives. Entonces, para ayudarles con comparatives, les traje una presentación chiquita, a ver si la podemos ver. Acá está. Okay. Ok, vamos a compartirles. Listo. ¿Me dicen si pueden ver unit number 9? Yes. Okay. Yes. Perfect. Entonces, en unit number 9 vamos a recordar algo que son estas palabras que están en blue color. Beautiful. ¿Qué otra? En blue color. Tired. Tired. Muy bien. Tired. Cold. And cold. ¿Qué son esas palabras? Adjective. Adjectives. Yes, they're adjectives. Entonces, en el primer ejemplo van before, y en los otros dos parece que va after, y de nuevo va before. Está rara la regla. Pero vamos a ver cómo saber cuando va after y cuando va before. ¿Pueden decirme qué son las palabras que están en green color? Like car, Christian, and it. Subject. Son nouns, ¿sale? Son sustantivos. Son nouns. Entonces, los nouns pueden ser people, animals, plants, etc. ¿Sale? En el primer ejemplo, beautiful car. Beautiful car. Va el adjective y luego va el noun. En el segundo ejemplo, tenemos Christian looks tired. Christian looks tired. Entonces, ahí estuvo raro porque está después, ¿no? ¿Ya se dieron cuenta que tired está después? Sí. ¿Ok? Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Bueno, resulta que en inglés los adjetivos tienen muchas formas. Hay algunos adjectives que tienen ing. Por ejemplo, confusing, amazing, exciting, tiring, and boring. ¿Alguno de estos que acabo de mencionar es nuevo? Do you have a vocabulary question? ¿Alguno que no conozcan? Ok. Vamos con los otros entonces. Confused, amazed, excited, tired, and bored también son adjetivos, pero estos terminan en ed. Ok. Entonces, ¿hay alguno de estos que acabamos de mencionar que sea nuevo para ustedes? ¿Alguno que quieran saber? Amazed. Amazed. Muy bien, amazed. Voy a poner aquí el láser. Aquí está el láser. Amazed. ¿Qué significará amazed? ¿Qué creen que sea? Ok, amazed es como sorprendido, amazed, entretenido, sorprendido, amazed, ok. Amazing es sorprendente, como Amazing Spider-Man, Amazing Spider-Man, por ejemplo. Entonces, se parecen mucho, de hecho, amazing y amazed se parecen, ¿ya vieron? La diferencia es que amazing es para objects y amazed for people, ¿ok? Por ejemplo, amazing movie, amazing bicycle, amazing house, ¿sale? Pero cuando yo digo amazed, es solo para personas. Por ejemplo, I don't know, Hafid is amazed, or her brother is amazed. Oh, my father is amazed, ¿sale? Ok. Los dos son adjetivos, ¿sale? Ahora, abajo tenemos un par de oraciones. Omar, ¿nos podría ayudar con la primera? She is.
She is a beautiful woman. She is a beautiful woman. Ahí el adjective va before the noun, va antes. Before, beautiful woman. Edgar, ¿nos podría ayudar con el segundo? That's a cute cat. That's a cute cat. Cute. Cute. Okay. Muy bien, that's a cute cat, ¿no? Es un gato muy lindo. That's a cute cat. Lindo. Y también va antes del sustantivo. Cute cat. El último dice, I have a new phone. I have a new phone. ¿Ok? Y en este new phone va new antes de phone, ¿sale? En esa la regla no se rompe, todo va antes del noun, ¿sale? Lo interesante viene ahorita, cuando nos topamos con estos verbos. Esta lista de verbos son algunos de los verbos que van a cambiar el orden del adjetivo, ¿sale? Entonces, el primer verbo es el verbo to be, el segundo verbo es become and get, tenemos look, sound, taste, smell, and feel. ¿Alguno de la lista que no conozcan? Stay. ¿Cuál, perdón? Taste. No sé cómo se pronuncia. Muy bien, este de aquí, taste. Taste es el verbo probar o saborear, ¿sale? Cuando algo sabe a algo. Por ejemplo, si prueban una nueva bebida y les gusta, podemos decir, this tastes good. This tastes good. ¿Sale? Okay. Es el verbo probar o saber. ¿Algún otro de la lista? Okay. No? Okay. Vamos con la primera. Can you see the first picture? Can you see the first one? ¿Sí pueden ver la primera? No. Okay. Entonces, en esa primera imagen, ¿qué me pueden decir acerca del weather? What is the weather like? What is the weather? It's a beautiful weather. Okay, pero ¿cómo es? Is it cold? Is it cloudy? How do you say soleado in English? Híjole, como que sienten ese airecito. Sunny. Como que se siente a intermedio uno, ¿no? No sé ustedes, pero a mí como que ya me llegó el olor a intermedio uno. Ok, esto es algo que vimos en básico. Se dice sunny. 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 Ok. Entonces, si queremos decir que parece soleado, decimos, it looks sunny. It looks sunny. Se los voy a escribir aquí. It looks. It looks sunny. It looks sunny. A ver. Ahí el adjetivo es sunny y va después del verbo. Por eso estamos haciendo esta regla. Todos estos verbos van a hacer que el adjetivo vaya después. Por ejemplo, en el siguiente, si ya subieron 3 veces la Malinche y 2 veces el Popocatépetl en el mismo día, ¿cómo se sentirían? How do you feel? Cold. Tired. Muy bien. I, por ejemplo, I am getting, puede ser. I am getting tired. I am getting tired. El verbo get está en la lista. Aquí está. Si fue pasado, I got tired. I got tired. Me cansé. I got tired. ¿Ok? Picture number 3. How is she? ¿Cómo creen que esté ella? How is she? Boring. She's boring. Muy bien. She's boring. Pero aparte de boring, she's sad, ¿no? She's sad. Maybe she feels sad. Voy a borrar esto. She feels sad. She feels sad. O she looks sad. She looks sad.
¿Ok? De nuevo, el adjetivo está después, solo porque están algunos de estos verbos. El último es cuando prueban algo que les gustó y que dicen it o this is. She tastes. Ok. It tastes. Muy bien. It tastes. It tastes delicious. It tastes delicious. ¿Vale? Estamos hablando del helado. It tastes delicious. Okay. Okay. Ahora, ya que entendimos esta regla, que siempre que estén estos verbos, van a mandar al adjetivo al final, vamos a ver cómo cambian estos adjetivos en esta unidad. Ok, les voy a mostrar. Por ejemplo, en nuestro libro tenemos un poquito de grammar. Vamos con el grammar. Entonces, en esta unidad, aparte de los adjetivos, vamos a convertirlos, ¿vale? Vamos a hacerlos en su forma comparative. Creo que ya se cayó Afit. ¿Está bien, Afit? ¿No se cayó? Ah, no, todo bien. Ok, ok. Vamos a hacerlos en su forma comparativa, ¿sale? Entonces, ya lo han visto en otras unidades. Cuando agregamos el comparativo, les estamos agregando ER. Ok, voy a quitar el micrófono de Afit porque se mueve mucho. Listo. Ya. Y vamos a hacer superlativos también, pero vamos paso a paso, ¿sale? Los comparatives van a ser adjetivos que nos ayudan a hacer comparaciones, ¿sale? Por ejemplo, más rápido, más fuerte, etcétera, etcétera, ¿sale? Y quiero que vean esto, por ejemplo, acá. Acá. ¿Ok? ¿Cómo hacemos comparatives? Por ejemplo, aquí tenemos comparatives. La primera frase, voy a hacerle un poco más de zoom. ¿Sí alcanzan a ver? Yeah. Ok. Entonces, tenemos un ejemplo. Dice, today it isn't as warm as yesterday. Ese es un tipo de comparativo. Luego tenemos, juice isn't as cheap as water. Isn't as cheap as water. ¿Sale? Ahora, ¿qué es lo que quiero que vean? Los comparativos tienen muchas formas. Por ejemplo, aquí tenemos uno. El adjetivo es hot y el comparativo es hotter. Hotter. En primer lugar, este adjetivo es un short adjective. Significa que es corto. Tiene una o dos sílabas máximo. Entonces, hot, ¿cuántas sílabas tiene? Una. Una. Hot. Una. Vamos con el siguiente. ¿Qué palabra es esa? Busy. Busy. Muy bien. ¿Cuántas sílabas tiene? How many syllables? Two. Two, ¿no? Busy. Busy. It has two. Number three, delicious. How many syllables? Delicious. How many? Three. Three, ¿no? Delicious. Three. Delicious. Vamos a ver con las primeras. La primera tuvo uno y dos sílabas. Cuando tiene uno o dos sílabas, ¿qué le agregamos? ER. Muy bien. ER, ¿no? La terminación ER. ER. Entonces, hot se convierte en hotter. Busy se convierte en... Busier. Busier. Entonces, vamos a agregar una regla. Si termina en Y, se quita la Y y se agrega y latina, ¿no? Busier. Busier. ¿Okay? ¿Pero qué pasa con los largos? Como delicious. Delicious tiene tres sílabas. Se le agrega more o less. Se le agrega more, ¿no? More delicious. More delicious. Y eso es precisamente lo que vamos a hacer en esta unidad. En esta unidad vamos a ver cuáles son cortos, cuáles son largos. Por ejemplo, en esta tenemos cheap. Cheap se convierte en... Cheaper. Cheaper. Muy bien. Luego tenemos quiet, se convierte en...
Quieter. 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 Muy bien. Luego tenemos safe. Safer. 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 Friendly. Okay. Friendlier. Friendlier. Muy bien. Friendlier. Friendlier. Okay. Creo que por ahí se oye una. No sé, no sé qué era sonido ese, pero estaba raro. Un emotico. Yo creo que sí, con una emotica. Luego tenemos big. Big se convierte en... Bigger. Bigger. ¿Ya bigger. Notaron que se duplicó la G? Sí. Es un double constant, ¿sale? Es un double consonant. Entonces, siempre que tengamos... Esto es muy importante. Siempre que tengamos un adjetivo y este adjetivo sea corto, y además termina en consonante, la consonante se va a duplicar. ¿Cómo qué ejemplos tenemos? Tenemos, por ejemplo, hot, que vimos hace rato, ¿no? Hot. Hot se duplicó la T y quedó hotter. Ok, hotter. Luego tenemos de los que nos interesan más, por ejemplo, interesting. Interesting. How many syllables? Interesting. How many? Three. Three. Yes. Four. Interesting. Interesting. Okay. Ay, caray. Luego tenemos. Okay, voy a ponerle tantito mute a su. A su micrófono, Manuel, tantito porque nos... Listo, ya le puse silencio. Ok, estos tres van a ser el trío de la muerte. Trío de la muerte, este es intermedio 2. El trío de la muerte es irregular. Significa que va a cambiar y no siguen la regla. A estos no se les agrega ER, ¿sale? Cambia. Estos van a cambiar y tenemos... Good se convierte en... Better. Better. Muy bien. Good se convierte en better. Bad se convierte en... Worse. Worse. Y for se convierte en... Farther. Farther o further. Muy bien. Y aquí viene la pregunta de teacher. A ver, ¿cuál es el bueno? ¿Farther o further? ¿Cuál es el bueno? El bueno, farther or further. Ok, puede ser cualquiera de los dos sin ningún problema, ¿sale? Farther or further. Se ocupan indistintivamente para decir más lejos, ¿ok? Nos quedan todavía 10 minutos. Seguimos. Ahora, aparte de hacer las comparaciones, better, safer, etc., vamos a decir los superlatives. Los superlative es cuando decimos el más barato, el más amigable, el más grande, ¿sale? Y necesita en inglés la palabra the, ¿sale? En el ejemplo, cheaper, cheap, se convierte en cheaper y después se convierte en the cheapest. The cheapest. The cheapest. Exactamente. Siempre debe de llevar the, ¿sale? Luego tenemos, por ejemplo, big, que se había convertido en bigger, se convierte en... The biggest. The biggest. Muy bien, the biggest. Y los del trío de la muerte van a cambiar también. Good se convirtió en better y se convierte en... The best. The best. The best. ¿Sale? Es muy irregular. Bad se convirtió en worse y worse se convierte en... Worst. The worst. The worst. Muy bien. Y luego tenemos far, que se convierte en farther or further. Y esto se convierte en... Farthest. The farthest o the furthest. ¿Sale? The farthest o the furthest. Ahora, les preparé un link. Se los voy a pasar por su... su chat de WhatsApp. A ver si lo pueden ver. Chan, 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 chan. Los pasamos por WhatsApp. Los que tienen compu, pues va a ser más fácil. Los otros, pues sufrimos, ¿no? Espérenme tantito. Intermedia 2. Ustedes son Intermedia 2. De 15 a 17 horas. Ok. Acá está. ¿Me pueden decir si ya les llegó el link, por favor? Sí.
Ahí en su what? No, todavía no. No. Ok, vamos a checar. Listo. Ok. You got it. Voy a poner la pantalla en el link para que lo puedan ver los demás. Ok. Entonces, en este ejercicio vamos a contestarlo todos juntos, al menos todos los que podamos. El ejemplo es muy sencillo. El adjetivo es interesting y el comparativo quedó more interesting. Y el superlativo quedó the most interesting. ¿Sale? Vamos con el number two. Rosario, ¿cómo quedaría number two? Dice lazy. Lazier. Muy bien, lazier. ¿Y el superlative? The laziest. The laziest. The laziest. The laziest. Muy bien, very good. Luego tenemos next one. Galicia, ¿nos puede ayudar? Dice warm. Warm. Most warm. Primero el comparativo, ¿cómo quedó? Yo diría que es more warm o warmer. Warmer, porque solo tiene una sílaba, warm. Ah, sí. Es chiquito, ¿no? Entonces lleva warmer. ¿Y el superlative warmer. Cómo quedó? The warmer. The most warm. The warmer. Warmest. Warmest. The warmest. Warmest. Muy bien. Entonces, elijan uno y traten de rellenarlo. Ahorita los vamos corrigiendo, ¿sale? Elijan uno y traten de corregir, de rellenarlo. A ver. Todos podemos editar el documento, así que ustedes escríbanle. A ver. Traten de editarlo en el documento que les envié por WhatsApp. No deja, profe. Ok, perdón. A ver, vamos a darles permisos. Listo. A ver. Ya quedó. A ver, vamos a refrescar. Saco F5, refresh. Y ya les debe de dar chance. Ahorita llegaron más. Creo que se metió... Ahí anda... Donovan, ahí anda... Sí, presente, profe. Ahí anda el David. Ahí anda Afit. Ok. Muy bien, entonces vamos a ir checando. Alguien ya escribió laser. Bueno, happy, better, the best. Muy bien. Ese ya quedó. Y estar escribiendo the worst. Muy bien, the worst. Ese está muy bien. Luego tenemos happier. The happiest. Muy, muy bien. Happier. The happiest. Quedó muy bien. Seguimos rellenando la tablita. Aquí, por ejemplo, escribieron prettier. Muy bien. The prettiest. Muy bien. Prettier. Prettiest. Ok. Luego tenemos hot y pusieron hotter and the hottest. Muy bien. The hot, the hottest, hotter. No me deja abrir el documento, pero se lo puedo decir así a, claro, claro. A como los vaya viendo. Uh-huh. El de clear quedaría como
clear. Muy bien, clear. ¿Y cómo sería el superlativo? The clearest. The clearest. Muy bien, the clearest. Muy, muy bien. Ahí tenemos big, bigger, biggest. Ya quedó. Tenemos young, younger, the youngest. Muy bien. Luego tenemos clear, clearer, the clearest. Muy bien. Luego tenemos difficult. Muy bien. Difficult quedó more difficult y the most difficult. Muy bien. Simple se convirtió en simpler and the simplest. Muy bien. Nos quedan 2 minutos. Vamos a checar esto. Ahí en el, hasta arriba quedó crowded. Se convertiría en more crowded. Y el superlativo quedaría the crowdest. The most crowded. Crowded. Ahí está. Crowded. Listo. Ok. Entonces, estas son las reglas básicas para empezar a hacer los comparativos. Si son cortos, agregamos ER. Si son largos, le ponemos more. Para los superlativos, si son cortos, le ponemos the y le ponemos EST. The biggest, the laziest, the craziest. Pero si son largos, como difficult, tenemos que poner most. The most difficult, the most interesting. ¿Sale? ¿Hasta ahí tienen alguna duda, chicos? No. No. Yo en... ¿Sí? En ¿dónde era? Ah, en crowded. En crowded, ajá. Porque tiene 2 sílabas, pero aplicó more y the most. Crowded. Mm-hmm. Va a haber excepciones a esta regla. Hay algunos como este que tienen 2 sílabas que sí van a llevar more. Son excepciones muy pequeñas. Lo que pasa es que si le agregamos ER, suena raro. Escuche. Normal es crowded. Crowded. Ese es normal. Y si le agregáramos ER, sonaría así. Crowdeder. 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 Suena muy raro. Chicos, nos quedan 30 segundos antes de esto, de que esto se cierre. Recuerden que es versión gratis porque somos pobres. Queremos usar Schoology. Está más. Eso no te quita el tiempo. Bueno, voy a probarlo, ¿va? Prometo que lo voy a checar. El examen de unidad 8 lo tenemos este lunes. Si necesitan alguna duda, díganme. Yo voy a estar al pendiente para ayudarles, ¿sale? Sí, profe.